Muy bien, chicos. Para este ejercicio vamos a ocupar pintura y hojas blancas o una cartulina. Te voy a recomendar que tomes tu espacio, que tengas un trapo para limpiarte y tengas mucho cuidado de qué pintura utilizamos. Debe de ser pintura apta para nosotros, que no sea tóxica, ¿vale? Vamos a abrir nuestra pintura y vamos a empezar a pintar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Vamos a estar haciendo un ejercicio. Durante 10 segundos vas a hacer un ejercicio. Nuestro primer ejercicio va a ser saltos en nuestro lugar. Cuando termines, vas a regresar y vas a empezar a pintar un animal en la hoja, ¿ok? Nuestro primer animal va a ser un dinosaurio. Vamos a pintarlo solamente con los dedos. No podemos ocupar pincel, brocha, nada. Solamente lo vamos a pintar con nuestros dedos. Nos vamos a llenar de pintura y vamos a empezar a pintar nuestro animal. Pero también lo vas a hacer durante 10 segundos solamente. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, hasta donde alcancemos a pintar, ¿ok? Vamos a ir a hacer el ejercicio 10 veces saltando, ¿ok? Regresamos y volvemos a pintar durante 10 segundos. Esto lo vamos a hacer hasta que acabemos de hacer nuestro dinosaurio. Para el segundo dibujo lo vamos a hacer, vamos a pintar con ayuda de nuestros codos. Vamos a colocar pintura en nuestros codos y vamos a hacer ahora un tiburón. Vamos a hacerlo durante 10 segundos y durante 10 segundos vamos a estar saltando, abriendo y cerrando manos. Voy a saltar, corro, abro y cierro manos, 10 segundos, termino los 10 segundos, regreso y voy a pintar mi tiburón, pero ahora solamente con el codo. No puedo utilizar nada más que con el codo, ¿ok? 10 segundos, vuelvo a saltar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, regreso, sigo pintando mi tiburón durante 10 segundos. Para nuestro último dibujo vamos a hacer una mariposa, ¿ok? Pero esta mariposa la vamos a pintar con nuestra barbilla. Vamos a colocar pintura en nuestra barbilla y vamos a dibujar nuestra mariposa. Pero ahora el ejercicio vamos a hacerlo saltando. Toco el piso y salto 10 veces, regreso y pinto mi mariposa. Voy a hacer el ejercicio, salto 10 veces, toco el piso y salto 10 veces, regreso y voy a pintar con mi barbilla. Voy a hacer una mariposa con mi barbilla, ¿vale? Ten mucho cuidado de que la pintura no llegue a tu boca. Vamos a hacerlo 10 segundos y 10 segundos. Muy bien, chicos, para esta actividad vamos a ocupar nuestra cuerda para saltar. Vamos a pedirle ayuda a un adulto o una persona que nos pueda apoyar para hacernos ciertas preguntas. Vas a saltar la cuerda durante 10 segundos. Acabando esos 10 segundos vas a correr con esta persona y te va a hacer una pregunta. Esta pregunta puede ser de cualquier tema. Deportes, puede ser una pregunta sobre inglés, de matemáticas, una operación matemática o un tema de una película, una caricatura que te guste. Si contestas correctamente esta pregunta vas a ir juntando puntos. Tu objetivo es juntar la mayor cantidad de puntos que puedas, ¿vale? Vamos a saltar durante 10 segundos, llego, contesto una pregunta. Salto 10 segundos, llego, contesto otra pregunta. ¿Vale? Vamos a hacerlo así hasta que llegues a 15 preguntas. Trata de resolverlas todas de manera correcta.